super exclusiva, rompe el silencio, entrevista a una desgarradora confesión sobre su nieta Catleya. Rompe el silencio, Pati Chapoy, como siempre tratando de negar todo en su programa, pero en entrevista. Ahora resulta que tiene una infección pulmonar. Todo esto y mucho más aquí en La Brújula del Espectáculo. Peso Pluma, su primer traspié en la farándula. Tremendo escándalo porque dicen que le fue infiel a Nicki Nicole en Las Vegas con una misteriosa mujer. ¿Por qué Nicole lo borró de todo? No tiene ni un peso de la vida del mexicano. De frente, Alicia Machado responde a toda la investigación de Chisme No Like sobre la infidelidad que vivió con Cristian Estafa, con la viejita millonaria de Nueva York y si le quitó dinero. Ángel Aguilar nos responde y saca del closet y de su departamento a su novio Jotbal. Definitivamente, hasta Juicy Love nos responden a Chimenolai. Guerra de celos y exposiciones de noviazgo. Como te lo dijimos hace un mes, embarazada Casu, Cristian Nodal no da tregua. Mientras Cristian Castro dice que su padre, el Loco Valdés, fumaba marihuana. Arranca La Brújula del Espectáculo. Estás en Chisme No Like. Los reyes de las mareas han llegado a Mazatlán. Oh. Atención, comadres, porque hoy estaremos desfilando en el Carnaval de Mazatlán, el güero rey de las mareas y su servidora, Acuatlán. Reina. Soy Acuatlán. Acuatlán por Mazatlán. Acuatlán, el rey del Pacífico, porque aquí las olas las manejo yo. Exacto. Ya estamos, comadre, arriba de la ola, Lisa. Así que vamos a estar solteando, comadres, como ven. Pero miren, vean qué look. Nuestro vestuario. Esto es de nuestro vestuarista de Los Ángeles, Aarón. Aarón Gómez, beso, Aarón. Y tuvo una colaboración lindo, aquí en Mazatlán. La, pistachón zigzag, la próxima más chiquita, las alitas para que no me pegue. Me está pegando todo el ensayo. Mira. Cállate. Ay, Dios. Bueno, es una colaboración también con Verónica Saldaña de aquí de Mazatlán. Eso, Verónica. Imagínense, comadres, qué cosa tan hermosa. Porque hoy vamos a desfilar y nos van a ver Chisme No Like, van a ver estos outfits divinos. Vayan ya para el carnaval, ¿no? Exactamente. Comadres, es la reina de las sirenas, no Úrsula ni nada de eso, por favor. Maléfica, no se me vayan a, queda no se me vayan a confundir. Sí, piensan que sos Úrsula de la Sirenita, los niños pero, que están viendo, no es así. Pero miren, comadres, vean ustedes cómo esto, que es un estilo, Aaron, muy bien, estilo Cardi B. Cardi, ¿cómo fue? ¿Cardi G o Cardi B o cuál? No, cartón, cartón. Cardi B, ¿te acuerdas Cardo que sacó B. un rollo así ah, también sí, para una sí, gala de Nueva moda. York? No, no está de moda. Bueno, es que esto es tan difícil de hacer, comadres. Es muy difícil. Ella lo sacó hace, ¿qué? 2 años. ¿Se acuerdan que era un vestido negro y toda la parte de divino. Los pétalos como flor eran de color rosa? ¿Se recuerdan? Bueno, hoy, Elisa, tenemos un programa impresionante. Hoy la mamá de Yailin, la más viral, va a estar hablando aquí con nosotros. También Patti Chapoy, Alicia Machado. Todo lo que ustedes se pregunta. Ángel Aguilar que nos contestó, hoy va a ser un programazo, tenemos la banda El Limón y por supuesto, Elisa, los chismes que van pasando de última hora. Comadres, ¿se acuerdan que se armó la bronca cuando estábamos entrevistando a Recordo? Que él dijo que él había recibido la triste noticia cuando pues, se entera que su papá se va de este mundo. Sí. Y luego vino su hermano aquí con nosotros, Germán, y él dijo otra cosa diferente. Ayer en el programa le hablamos a Poncho para decirle, oye, pues ¿a quién le creemos? ¿A ti o a tu hermano? Y hoy tenemos la respuesta. Respuesta definitiva. Contundente. No digas cuál. No. Pero la verdad va a salir a la luz hoy. Así que vayan compartiendo porque mintió. Los reyes de las mareas. ¡Hey! Comadres estarán desfilando hoy aquí en Mazatlán. Así bueno, que vamos a arrancar. Señores, la casa de los famosos está que arde. Ya Adame dijo que Maripili cocinaba horrible. Y eso es verdad. Bueno, pobre Maripili. Yo he comido mucho de Maripili. Pobre, hace esfuerzo, pero tampoco pero es una gran cocinera. ¿Qué comiste de ella? Te hace unos pollos, unas cosas y una cosa... Una comida que intenta ser boricua, pero no lo logra. Lo que decimos que sería como el equivalente como a nalgas de viejito. Sí, como todo, se quema todo. Desabrida. Desabrida, no le pone sazón. Pero, señoras y señores, Clovis y la bebechita parece que estuvieron cocinando tortilla en la cama. Vamos a ver el video. Vamos a ver, miren. Ahí, ¿qué pasa entre la, bueno, entre las sábanas, Elisa, imagínate. ¿Pero hicieron cosas o no hicieron cosas? Comían tortilla. Hacían tortillitas, estaban tocándose. ¿Qué estaban haciendo aquí las dos calenticas de la casa de los famosos?
Ay, Dios. Madre. Qué fuerte. ¿Qué sería? Vean, tengo una idea, mi amor. Mira, sí. Aquí, ahorita le voy a decir a Verónica que aquí está, que aquí me ponga la hoja del guión y así. Nada no, yo más me voy a sentar en un acá, rato porque ¿no? vamos a estar parados 7 horas en la caravana. Sí, mejor sentarte porque esos tacones. Sí, igual va en chanclas ella en el carruaje. Sí, me voy a ir con mis tenis del Chavo del Ocho. Bueno, pero déjenme contarles, comadres, que hay gran controversia. Porque fíjense en este video que les vamos a presentar como Cazzu. Se muestra ahí claramente que tiene su bebé una curita, pero mucha gente empezó a decir que las figuras de la curita eran con tatuajes y que ya va a empezar a llenarla de cosas. Claro que no. Ahí está, mira. Cuando te vacunan al bebé, ahí está hermosa, vean esa gordita pechocha, ay, cococha gorda, gorda pechocha. Y ahí tiene, pues ya saben, cuando les ponen sus vacunitas, se las ponen en las piernitas y les ponen un curita, pero la gente, ¿qué fue lo que empezó a decir, mi querido Javier? Ay, no, no, que la había tatuado. Ay, no. Verónica, pues ayúdame a ponerlo aquí. Pero está, o los comentarios fueron lapidarios. Vamos a verlo, por favor, los comentarios. Atención. Qué irresponsabilidad ponerle un tatuaje a la piel de un bebé. No es un animal para marcarla, es una bebé. Esperen a que sea mayor y decida. Tiene que ver y decidir. Besitos. Pobre niña, qué padres le tocaron. ¿Ese es un tatuaje? Bueno, la gente se enoja, la gente se pone susceptible a esto que hacen la gente, los famosos en las redes, y los famosos piensan cosas fuertes y graves. Ahora, fíjense, esto es, a mí sí me parece controversial. Esos señores que están por ahí opinando, señores, es un curita que te pone, ponen al bebé. Pero es que se tatúan tanto estos famosos, Lisa, que no, piensan que al que niño lo tatuaron. Mira, aunque estén en Argentina, eso sería contra la ley. Oigan, por cierto, si hay niños que los papás, niños de 6 años que les han permitido a los papás que se tatúen. ¡Qué barbaridad! Después se arrepienten. Pero vamos a continuar, comares, porque esto ya se lo habíamos dicho aquí en Chisme No Like. ¿Está o no está de nuevo embarazada Cazzu? Vean ustedes esta imagen. A ver, gases. Yo te digo una cosa, cuando acabas de tener un bebé, te da por comer más. Entonces, esto fue en esta reunión. Yo creo que es una pancita de que ha comido de más, pero hay que pensar, se está especulando. Acuérdense que una mujer después de dar a luz queda súper fértil. ¿Será que Nodal ya está esperando un segundo bebé? No sé, pero 2 niños seguidos para son jóvenes todavía. Yo creo que esto termina mal, Elisa. No, y él manteniendo a los niños, ella pidiéndole manutención, aunque Nodal es buen papá, pero... Pero te digo que está bien, mi amor. Por favor. Te voy a decir por qué no creo Nodal. Que está bien. Porque luego ya empiezan a tener hijos, ya cuando están bien rucas mis compañeras, y luego ya no tienes la energía. Pero no puedes tener hijos. A los 22 ¿no? años no sabes qué vas a hacer de tu vida, ya tenés 2 hijos. O sea, de verdad, traigan hijos al mundo con responsabilidad. Así cuídense, hay condones que evitan el embarazo. Porque si no, les van a salir hijos como el güero discotequero. Por todos lados, por todo el mundo. La pobre de su mamá. Que lo tuve, ¿a qué edad? ¿A los 47? A los 45 años, un condón pinchado. Y miren qué cosa hermosa salió. El gatito que nos está acompañando aquí, no. Marina Cerritas, hazte para allá para que se vean al gatito. No. No me voy a correr yo por un gato. Ay, hazte para allá, a ver. Ay, condón, no, bebé. A ver, hazte para acá para que se vean. Vamos, que tenemos problema. No lo vayas a dar, mira. Pueden agarrar al gatito, por favor. Y Tonio está corriéndose. Y sin agarrar al gatito, vean el gatito. Bueno, pucho. señores, agradecemos a Timeline que nos está acompañando. Hoy la producción de este programa se está haciendo gracias a este equipo maravilloso. Y ahí ven en pantalla los teléfonos, su página web, porque hacen todos los mejores videoclips y todas las producciones de La Adictiva, de todos los cantantes de Mesatlán. Así que contántenlos y son muy buena gente. Acá tenemos al Ronnie, que es un divino. Bueno. Ronnie, ahora también les quiero decir que los del Hotel Viallo, comadres, nos han tratado súper bien. Sepan ustedes que cada día nos mandan un almuerzo gourmet y también un lunch. Les recomendamos que cuando vengan a Mazatlán vayan a visitarnos. Las mejores puestas de sol están en el Hotel Viallo. Y las habitaciones son espectaculares y a buen precio. Señoras y señores, Cristian Castro rompió el silencio y dijo lo que todos sospechábamos, que su padre, el Loco Valdés, consumía sustancias, en este caso marihuana, así lo dijo Cristian, y Cristian también consume, dale con el nombre. Y Cristian Castro también consume esas hierbitas verdes. Vamos a ver. ¿Te refieres a que dije que era un poco de Robbie? ¿Sí? ¿Es eso? Bueno, mi papá se sabe que fue hippie, realmente fue como un rey de los hippies. En esa época los comediantes eran más fuertes que los cantantes.
inclusive. Ser comediante en ese momento, tanto en Argentina justamente como en México, una camada de comediantes, un poquito con ese aroma hippie, digamos, o algo como lo veamos. Entonces, bueno, también en Argentina hubo un comediante un poco parecido a mi padre, que murió por que se dice que se saltó de un balcón, y entonces yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de lo hippie que podría ser una persona, la psicodelia, y bueno, estaba como un poco de moda eso, la manera Entonces, bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso no tiene nada de malo, solamente que lo quise decir. Cristian, con estos comentarios que tú hiciste, alguien que se sintió dolido fue Marcos Valdés. Tal vez hacer alguna aclaración, algún mensaje para él. Sí, bueno, Marcos siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marcos siempre ha estado cerca de la familia, fue mi coach también cuando jugué fútbol americano en Gamos, en el CUM, acá en la colonia de Valle. Marco es una persona que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente. Se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje. Obviamente yo estaba hablando del bien pasar de un comediante que se ganó el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, que todo el mundo lo seguía, todos los comediantes lo seguían, porque era un líder, la gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, yo creo que por ese aplomo, de hippie que tenía. Así que un aplauso a los hippies, yo diría, realmente, porque creo que gusta más finalmente que nosotros los nerds, ¿no? Yo considero. Están más relajados. Un poco negro. Está más gordito. Aquí está diciendo una comadrita que porque ya no está de ridículo hablando como argentino, Loida Herbert. Yo también me pregunto eso. Oigan, comadres, quiero decirles que si tú quieres trabajar en Chisme No Like, esta es tu oportunidad. Estamos buscando camarógrafo, productor en redes sociales en México y también estamos buscando editor. Puede ser desde cualquier parte del mundo, comadritas. Así que, por favor, el lugar donde te tienes que contactar es... Ofrece tu servicio. contacto@chismenolike.com. Así que ven a trabajar con nosotros. Bueno, fuerte lo que dijo Cristian Castro de la marihuana que usaba su papá, el Loco Valdés. Esto no sé por qué lo dice, pero bueno, Cristian es así, está loquito de la cabeza. Y bueno, por suerte se puso a trabajar porque estaba de vago en la Argentina buscando, correteando a todas las chicas por ahí. No, porque ahora tiene que hacer dinero para la boda. Ya para ves la que, boda. Y sí la... o no, comadre, le estaba entregando, se veía que era una invitación. No sé si la gente ahí de contenido lo va a desvalijar. Pudo alcanzar a leer, Mayrita, lo que decía. ¿Se acuerdan cuando aparece en la foto que dice que está con su suegra? Se ve que le está entregando una invitación. Le pedimos a nuestro equipo desde ayer que pusieran todas sus lupas para ver qué es lo que dice ahí. Y pues vamos a ver qué es lo que dice. ¿Es invitación o no es invitación, Mayra? Así que déjanos saber. Pero vámonos, mi querido güerito, porque ¿qué crees? Stephanie Salas dijo que Luis Miguel reconoció que es súper buena madre. Mira, bueno, adelante. Fue. Mi mamá, que bueno, le encanta, es la primera en estar ahí acompañándome. La veo bien, la veo tan serena, tan plena, le está yendo muy bien con la obra. Todos los acontecimientos del último tiempo nos han acercado mucho, nos han hecho muy fuertes. Y qué padre, agradeces mucho a la vida, ¿no? A veces,
como que entre altas y bajas, pero siempre todo es por algo y yo considero que por algo bueno. No, hombre, está divina, sí trae cuerpazo, su obra increíble, mejor que nunca. Yo creo que ella pues recapacitó también muchas cosas, ¿no? A raíz de todo lo que vivió, y eso pues nos unió, o sea, sí fueron momentos muy difíciles, de verdad. Mi abuelita está, es divina, preciosa, ¿no han visto cómo se arregla divino? No, es impresionante, yo cada vez que la veo siento tanta paz, o sea, para mí es una persona sagrada. Voy, le doy su beso y le digo al oído que la amo y me ve. Ay, nos amamos profundamente. Y eso es lo que yo agradezco a la vida. No ando escuchando que se dicen o no dicen. Tantas cosas que dicen. Entonces, no te puedes tampoco clavar, ¿no? Y estar viendo todo lo que dicen de ti. O sea, nunca acabaría. En relación al gran trabajo que has hecho como mamá, Luis Miguel te lo mencionó. ¿Te lo reconoció? La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero así como las dijiste. La verdad, sí, hay siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir, que las cosas están pues poniéndose en donde deben de estar, en un lugar correcto, y yo me siento plena porque ya cuando de verdad tienes, ¿no?, llegado de cumplir 54, pues ya las cosas se te resbalan, tienes que aprender que la vida es intensa, si no, no es vida. Bueno, verdad, ahí está claro, ¿no? Fíjense, ella es la típica mujer, mi querido Javier, que los años le sientan mejor. Cuando ella era joven y bella, digo, todavía sigue siendo más joven, bella y ahora distinguida, se veía, la verdad, pues sí, más abandonada. Niña joven, se veía, ¿cómo les puedo decir para no ser? Desalineada. Desalineada y se veía, pues, así como un mojito. No era tan distinguida como ahorita. Bueno, ahora. La realidad es que son de esas mujeres que con la edad se ven más guapas y distinguidas. Correcto. ¿No? Y ayer fue el concierto de Luis Miguel en Venezuela, el concierto más caro de la historia de Luis Miguel y, por supuesto, auspiciado por el chavismo y el señor Maduro. Pero también Zurita habla de esto, de que Luis Miguel la considera a una buena madre a Michelle, claro que lo fue, ¿no? Ella acaba de compartir que ahora Miguel reconoció esa gran labor que ella supo hacer. Bueno, ella me lo platicó, ella no estaba ahí, pero me dijo, has hecho un gran trabajo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que te encuentres con una persona con la que estuviste, con la que tuviste una hija, y que esa persona que tenía tu pues, te reconozca el gran trabajo. A mí me enamoró eso de ella. Encontrar que, no por mí, que Camis yo ya la conocía, pero yo no sabía que tenía otra hija, que era Camila, que ahora que lo decimos, porque te lo y cuando empezamos a platicar y me platicó de Camila, dije, wow, qué interesante que ella solita haya levantado esas dos niñas tan hermosas, que son tan talentosas. Bueno, estaba, y sí que lo fue, y bueno, esta parejita ahí anda muy bien. Mañana es el día de los enamorados, señoras y señores, y esta pareja parece que está durando bastante. Así que bueno, señores, lamentablemente todavía estamos chequeando si Peso Pluma y Nicki Nicole se rompió ese amor a 24 horas del Día de los Enamorados. ¿Se acuerdan que J-Lo y Alex Rodríguez también rompieron un día antes de los enamorados? Ay, trae maldición, San Valentín. Pase rápido el día 13, porque ahí se rompen las parejas y no llegas al 14. Así que es martes 13. Es martes 13. Es de mala suerte, supuestamente. Niurka debe estar con el caldero. ¿Es martes o es el viernes 13? No, viernes hay martes 13, terror, no te casas. Y viernes es brujería. Viernes 13 es brujería y maldición. Y el martes 13 no te casaste. Así que te vas a quedar tú soltero. Sí, yo soltero, ya todos los que estamos solteros nos vamos a quedar solteros, todos lamentablemente. Vos naciste martes 13 y lo martes que te fue en el amor. Martes 13. ¿Cómo ven? Nos está diciendo aquí nuestra productora Alenka de La Voz Bonita, que ella precisamente nació un martes 13 de 1800. Y está casada felizmente, pobre. Que en el 96, comares, así bueno, que vayan sacándole la edad. Bueno, para estar bien, para casarse, para estar mañana bonito, todavía tenés tiempo hoy de hacerte unos tratamientos para mañana en Ecológica Spa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marisol Terrazas y estoy en mi lugar favorito que se llama Ecológica Medical Spa y les quiero recomendar el Skinny Shop, que es una consulta médica por teléfono, y si estás fuera de la ciudad, del estado, quien sea, te lo mandan por correo, y semanalmente te mandan tu dosis. Número 3 es que no hay rebote, y además
te quita la ansiedad. Se lo recomiendo muchísimo. Si te sientes un poquito débil, te bajan la dosis. Si sientes como que no estás adelgazando como tú gustas, como tú quieres, que tu ropa sigue como que duro petite, te vuelven a subir la dosis y es increíble. Se lo recomiendo bastante. Antes muerte que sencilla. Con el Mami Makeover. Fíjense, comadritas, que todavía estás a tiempo. El Papi Makeover sería un súper regalo. O tú dile a tu esposo, oye, ¿sabes qué? Regálame algo que me sirva, algo que yo me sienta motivada. ¿Por qué no me regalas el Mami Makeover? Fíjense, comadres, si tú lo compras, tienes opciones para elegir. Las opciones serían si lo quieres con el Skinny Shot, si lo quieres con el Peel de Ovalle, que es el auténtico quitamanchas, sí, divino, o el Ultherapy o el Kybella. Fíjate, si te vas tú por el Skinny Shot, no solamente vas a moldear tu cuerpo, vas a ganar energía, porque acuérdense que viene con los 6 sueros. Las 12 inyecciones, también vienen los masajes linfáticos y vas a comer menos cantidad de comida. Así que, comadres, es el momento que tú le puedes decir a tu marido que esto es lo que quieres el 14 de febrero. ¿Qué sí, te lo puedes regalar para hacerlo esta semana, no tiene que ser mañana, pero... Tiene regalitos. ¡Vamos! Vámonos más bellos. Y yo me siento muy regalón en el mes del amor. Por eso te voy a dar $1,000 de descuento en tu paquete de Mommy y Papi Makeover. Y $500 de descuento con el Skinny Shot. Y si llamas en este momento, comadrita, pero ya levanta ese teléfono y márcame, tendrás 10 unidades de Botox completamente gratis con tu compra. 10 es mucho. 10 es buenísimo. Te puedes sacar todas las expresiones así de mala que tenés acá. Acá las cejas, ¿no? Acá, ¿cómo se llama? La frente que se te arruga. Sí. Así que llamen al 323-888-8805. Día de los enamorados. Mucho glamour, por favor, señores, señores. Y atención que en minutos tiramos muchas bombas. Ayer hablamos de la bizcocho, la amiga de Héctor Limón, el rey de la alegría. Y ella respondió a lo que él dijo aquí en nuestro programa. Sigue la controversia del carnaval de Mazatlán y sus participantes. Vamos a verlo. Si solamente tenías una pulsera y no respondiste mis llamadas ni mensajes por 10 días, entonces, ¿por qué en entrevista a los medios de comunicación mientes diciendo que estoy ahí? El chiste se cuenta solo. Todo lo demuestro con pruebas. Mientes. ¡Ay, mientes! Bien, comadres, aquí lo que pasó es lo siguiente, comadritas. Esta amiga de Héctor Limón, que es el rey de la alegría aquí en Mazatlán, dijo claramente que desde hace 10 días él había invitado y ella le estaba hable y hable, que la hizo venir de lejos. Él, en una llamada telefónica que le dimos el día de ayer, después de que pasamos el video, porque esta chica abrió su Facebook y le metió un tatemón de aquellas. Bueno, pues Héctor dice que no es verdad, que él, ahí ya como que en medio de la plática cambió todo el rollo y dijo... Que no tenía entrada, que no le dieron muchos pases para el carnaval. Dijo, mi amor, fue que era porque estaba su mamá malita. Y hasta no te acuerdas que se lo dijo, pues a mí si me dan a elegir entre mi mamá y mi amistad, prefiero a mi mamá y la voy a poner. La madre que estaba pobre hospitalizada y las invitaciones para el carnaval, porque él tuvo que desfilar, hubiera desfilado con su amiga para estar más acompañada. Dijo que la iba a poner por delante. Eso también se suscitó una controversia, ya que la gente del carnaval estaban diciendo que no dejó que se subieran a su carroza los bailarines. Príncipes. ¿Se acuerdan cuando él iba así todo cookie? A ver si en cabina pueden poner una fotografía de él, que su vestido parecía como el del Santo Niño de Atocha. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, pues todo esto sucedió aquí en Mazatlán. A mí me encantaría, ¿sabes qué? Que le demos una llamadita a Héctor, a ver. Otra vez. Vamos a hablarle a ver qué es lo que está pasando con esto. Ya. ¿Por qué no te cae bien a ti, Héctor? Por Héctor estás aquí aplastado. Bien, pero tampoco es. Pero sí que sabes vamos que por él estás aquí aplastado, que ay, él sí, fue el que nos digo, empezó a ayudar. Ay, mira vos cómo nos ayudó. Sí, nos ayudó. Pues nada más nos presentó a los de ERSA. Héctor. Ay, Dios mío. A ver. A ver. Tú de repente ya te agarras con chavos que no te caen bien. No. Yo tengo olfato. Y tu profesora de meditación coincide conmigo. Hay gente buena y hay gente que es rara. Hay que tenerla ahí. ¿Tú crees? Sí. No, a mí me parece que es una persona súper simpática. Realmente es el rey de la alegría porque todo el tiempo se está riendo. Y pues yo les voy a decir algo, comadres. La verdad, a nosotros nos ha dejado plantadas en dos ocasiones para entrevista. Yo siento que él de repente...
Mira, ya no, no ya está Divo. No. Divos no acá no hay va nadie. Va a desfilar, mi amor. Yo siento, no. Mis queridas comadres, que él es una persona que es muy dispersa, que no agenda bien sus cosas, que a lo mejor no tiene gente que le ayuda bien a llevar su agenda. Él, un tipo que logró estar ahí con todos los business que hizo, para estar ahí, ¿cómo no va a estar atento al teléfono? Elisa, no te dejes engañar, vos sos muy inocente, muy ilusa. Te engañan, estos chiquitos te engañan, Elisa, y te usan. Bueno, señores, vamos a la noticia del día. La bomba del día. ¿Cómo? Qué fuerte cayó esto, ¿eh? A ver. Peso pluma. Bueno, pues vamos a continuar, mis queridas comadres, porque ¿qué creen, comadres? Ahora que fue el Super Bowl, hubo unas imágenes virales en Las Vegas de Peso Pluma con una chica que no es la novia. ¿Se acuerdan ustedes que esta, la novia en algún momento también no ponía videos ni aceptaba públicamente que tenía relación con Peso Pluma? Digo, para que empiecen ahorita a poner todo en contexto. Y vean ustedes cómo Nicki pues se sorprendió. Mira, este es el B-roll que salió Lisa en Las Vegas. Esto es lo que salió en Las Vegas en el día de ayer y esto ha sido un escándalo. Él está de la mano. Con una chica que no es Nicki Nicole. ¿Pero será porque se iba a caer la chica y le estaba ayudando? No, porque caminaron juntos por el hotel. O sea, Lisa, ¿cómo se va a mostrar pero él? Si ya está él caminando por el hotel y sabe que es Peso Pluma, quiere decir Peso que Pluma, ¿sabe cuánto mide? Altísimo. Es altísimo. Entonces, por eso, Peso Pluma sabía, lo iban a ver. Él ya sabía, a lo mejor ya tenía controversia con ella. Porque, ¿tú crees que estaría tan tonto para salir caminando en Las Vegas? Bueno, el que grabó ese video, le dijeron los de seguridad que borren el video y no lo borró. Y esto fue que fue expuesto. Recuerden que Jenny de la Vega, ella fue a Medellín cuando él fue a Medellín y Nicki Nicole no estaba y aparentemente estuvieron junto con Jenny de la Vega. Jenny de la Vega es la chica que tuvimos en entrevista que se iba a casar con Eleazar Gómez, que ella nos contó, se acuerdan, antes que nadie que iban, que eran pareja. Ahora, Nicki ya se enteró y hasta borró las fotos. Ahí voy. ¿Sí ahí no? Borró las fotos Nicki Nicole. Esto demuestra que ya hay fractura y la infidelidad es un hecho. ¿Por qué? Porque Nicki Nicole no es tonta y si borró sus fotos con Peso Pluma de sus historias. Ahora, antes los famosos mandaban comunicados, Julio Iglesias, me divorcio, me separo. Ahora el Instagram es el nuevo comunicado de los jóvenes, que es sacar la foto de tu ex. Pero música de tensión, échensela de tiburón, porque Nicki Nicole en estos momentos acaba de confirmar que se enteró, igual que usted, comadre. ¡No, pobrecita! Igual que yo, comadre. Pobrecita. Como por las redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma. Qué y dolor. Chequen ustedes lo que acaba de poner en sus redes. ¡Adelante! El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki. Irreparable esta relación. Se enteró irreparable. De la misma forma que usted se está enterando. Ahora, fuerte, ¿no? Ahora, a nivel marketing, Peso Pluma, esto no te viene bien. Las mujeres no perdonan. Miren Piqué cómo lo destrozaron a nivel mundial. Esto es feo porque estás engañando a una chica que oficialmente vos la pusiste como novia. Era tu novia, te acompañaba a todos los eventos. Y ya Nicole dice falta de respeto. ¿Habrá pasado alguna otra cosa de falta de respeto de Peso Pluma? ¿Tendremos un loquito como Edwin Cass? Cuidado, cuidado, porque tenés una carrera impecable, pero Peso acuérdate, Pluma. No la arruines por un pipí. Claro, y acuérdate, mi querido Javier, que esto mismo le sucedió a Lupillo Rivera. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba súper famoso con la canción de Despreciado? Y cuando sale la esposa a decir que, y salieron todos los papeles de la corte, que hasta tenía verrugas horrible, y no horrible. Sé qué tanto, desde entonces no se ha podido levantar Lupillo, creo yo. Yo creo que el equipo de Peso Pluma debería estar hoy haciendo un control de daños, de salvarle la imagen al muchacho que hasta ahora venía. Y la verdad que puede joderlo mucho a él en su carrera. Esto es lo que yo creo. Pero fíjense, comadritas, como siempre el tiempo termina dándole la razón a Chisme No Like. ¿Se acuerdan que en este programa habíamos dicho que Cristian Estrada, o sea, Cristian Estafa, le había puesto el cuerno con una señora en Las Vegas que la había en Nueva York, una millonaria de Nueva York. Que le había tratado de bajar dinero, $10,000,
y que al final sí le quitó $3,000, comadres. Fíjense en esta entrevista que hicimos con Alicia Machado, cómo no lo niega, porque ella sabe, se ríe, verdad, lo que nosotros dijimos. Adelante. ¿Pero cómo reaccionaste cuando lo veías que decía PUTA para referirse de Ferca? Mira, o que yo no iba a buscar a su hijo. Es que ya eso se acabó, que yo le deseo lo mejor, que le vaya bien. Oye, Alicia, ya Alicia, libre, Alicia, amor. Soltera y sin compromiso. Soltera y sin compromiso. Pero qué tal que te quiso bajar $10,000, fue mucho, ¿no? Mira, yo lo único que te puedo decir es que Dios bendiga al niño, que Dios bendiga a esa criatura preciosa. Yo soy una madre sola también. No me considero una madre soltera, porque el padre de mi hija es un padrazo, es un hombre maravilloso, ha sido un gran padre. De todo lo demás no sé. Oye, Alicia, pero como padre ha sido un gran padre. ¿Cómo queda el tema de José Manuel Figueroa, Alicia? No, bueno, eso es otro alacrán. Sí, pero sigue el litigio legal. Alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie. No importa lo que a mí me pase. Yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas. Le gusta a quien le gusta, y si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte, pues véanlo. Porque ya yo soy una señora, ya yo no estoy ya bastante vivida. ¿Quieres ser su discurso? Seguir demostrando si soy talentosa o no, si soy una reina o no lo soy. Dijo que te estaba demandando en Estados Unidos y México. ¿Te llegó alguna notificación? No ha llegado ninguna notificación, ¿me entiendes? Haga lo que quiera. Voy a representar a las mujeres en el mundo. Lo único que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera. Voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera. ¿Es narcisista? Si me tocó un golpeador y un narcisista es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación. Es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación. Y simplemente también. No solamente denunciar, porque no se trata de denunciar, porque uno sabe el caramelo que se come, ¿sí? El tema es que las mujeres sigamos siendo un instrumento de hacer famoso a alguien, de utilizarnos, de seguirnos violentarnos, de seguirnos faltando el respeto, de la manera que les da la gana. ¿Sí me explico? Ana Bárbara, Ninel, mis amigas adoradas, Maliyani, miles de mujeres mexicanas y no mexicanas. Entonces, es a lo que yo voy. O sea, seguimos aplaudiendo a estos personajes. ¿Qué opinas que quiere presentar? Yo sigo teniendo miedo, claro que tengo miedo, me amenazan. Yo soy el hijo de, te voy a joder, te voy a mandar a matar. Claro, lo hacen, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir con tu discurso. Para seguir. Y luego todavía te quiso sacar 3,000 en el BMO. ¿Qué pasó ahí, Alicia? Alicia, ¿qué pasó con el BMO? ¿Cómo te sientes? ¿Te arrepientes tal vez de haberle prestado este dinero? Nada, yo no me arrepiento de nada, nada. Yo no me arrepiento de nada, nada. Para Javier Seriani, cuéntale de lo del BMO, de los $3,000. No, Seriani, no, no. Hay gente que dice que Cristian es un mantenido, Alicia. No, bueno, yo soy. Es verdad. Alicia, y la viejita millonaria de Nueva York que anda patrocinando a Cristian. No sé nada, muchachos. Te llegó a contar alguna. Alicia. A Cristian decía que no iba a buscar a su hijo, que iba a esperar a que él lo buscara, ya, que no le iba a dar dinero. De verdad que el chavo no, o sea, no se lo merece. Ya fue una relación chévere de 11 meses y bye. Y ya fue en enero, ya. Ya, sí. ¿Sentiste celos ahora que lo viste con Aleska? No, es otro emprendimiento. La vida es bella, mira, ya estamos en febrero, ya ha pasado mucho tiempo. Explica que la ha pasado mal también por esta situación, algunas palabras. Un beso, que Dios la bendiga, es una super madre, es una mujer con unos pantalonzazos, que Dios la bendiga, que le eche muchas ganas, y que luche por que su niño hermoso. Que le eche muchas ganas, aparte ya tiene el apoyo de su pareja, que gracias a Dios encontró un buen chavo, un buen compañero, qué linda. Se dice que ya se está esperando bebé. Qué chévere, que sea muy feliz. Cuidado, Martín. Y que le eche muchas ganas a su niño, lo saca adelante, que tiene mucha mamá. ¿Y qué palabras para finalizar la relación con Cristian? Nada, que eso fue ya a principios de año y que ya, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Bueno, no desmiente Alicia nuestra investigación, se ríe, sabe que Chisme no la dijo cosas y nunca negó que le había, obviamente le prestó $3,000, que le pidió
todas estas cosas, viste cuando dice, bueno, el niño, ella vivió esa situación de la Navidad donde le dice él, ella a Cristian Estrada, ¿no le vas a mandar un regalito a tu hijo por Navidad? Y él dice, no, no le voy a mandar nada a esa de Ferca y que el niño me busque cuando sea grande. O sea, esa conversación fue íntima entre Alicia y Cristian Estafa. Quiere decir que Alicia lo sabe perfectamente y pues, obviamente demostró que sí decíamos la verdad. Pero fíjate, Javi, cómo él, cuando está en modo cámara, viene trabajando la misma línea. Sí. ¿Te acuerdas cuando andaba haciéndose el sufrido? Oh. Cuando ya no estaba con Frida Sofía y porque se había deshecho del bebé. Y toda esa parte, así como, ay, el buen padre. Cuando nosotros tenemos comprobado, comadres, que cuando fue a la Ciudad de México, le habló a la prensa para que lo captaran llegando al aeropuerto. Vivito, es un Tony Costa. Y que lo iba a ir a recoger el chofer de Alejandra Guzmán, porque Frida hasta la fecha dice que a pesar de que le dijo, por favor, no te metas con mi mamá, porque ellos tenían una relación, supuesta y alegadamente, ahí hubo relación según Frida. Sí. Entonces, vean ustedes cómo, pero también Ferca, a ver, ¿cuántas veces no le advertimos? Sí, pero estaba Magda Rodríguez, le dijo, hace eso para reality, y después ya se enganchó, el chico tiene habilidad para enganchar a mujeres que necesitan estar ahora con un hombre, entonces, bueno, Alicia Machado cayó en la trampa, lamentablemente. Pero Javier salió como tapón de sidra. Y las amigas de Alicia le decían, Elisa, le decían, Alicia es un vividor y ella no lo quiere escuchar, porque cuando la mujer está enamorada es ciega, sorda y muda. Exacto, pero fíjate, Javi, que se nota realmente, pues, el público siempre tiene la razón. Lo sacaron como tapón de sidra a la primera semana de La Casa de los Famosos, como a mi comadre Mayeli. También. O sea, eso dice mucho. Tenemos la gente que hacer no los lo dislikes de La Casa de los Famosos. Los primeros que la gente desecha, que son la caquita. Bueno. Bueno, pero vamos a bailar. ¡Vamos a bailar, mi amor! ¡Hay que bailar! Hay que prepararnos porque nos vamos a la comparsa. Y la gente no va a entender que hoy martes todo también se desfila. Igual que el domingo, vamos a estar en el malecón. Exacto. Bueno. Mis comadres preciosas, vamos a darle la bienvenida vamos. A los culpables que estemos aquí en Mazatlán, Sinaloa. Sí, señor. María José del Grupo ERSA. Hola, ¡epa! María José. ¿Cómo estás? Nuestra qué amiga. Guapa. Feliz de tenerlos. ¡Qué guapo! ¡Qué bonita! ¡Qué sueños tenemos acá! ¡Wow! Vean qué hermosa, comadre. Muy chicos. ¿Sabes? Algo que me encanta, como había comentado Javier, que se dio cuenta de esto, que aquí en Mazatlán las mujeres son las gerentas de los lugares. Qué raro, ¿no? ¿Tú trabajas este negocio desde hace cuánto? Tenemos la empresa desde hace 15 años. Así es, wow. Entonces, comadre, nos dedicamos a la construcción. Ahora, antes estábamos en el ramo comercial. Ahorita estamos pues desarrollando estos bellos desarrollos en Mazatlán, vivienda, uh-huh. Y también tenemos por ahí un pequeño desarrollo que tiene, pues pequeño de 450 unidades. ¡Ay, Dios mío! Para. Más 87 locales comerciales. Arcángel, miren qué lindo Arcángel, que es. Arcángel Distrito Residencial. Este fue el motivo por el cual, comadres, en el primer desfile. Estábamos de angelitos. Estábamos de ángeles porque estábamos en el carro alegórico de Grupo ERSA, que estaba promocionando este desarrollo. ¿Desde cuánto podemos encontrar ahí departamentos? ¿Son de una recámara, dos? Platícame, porque mucha gente que está en Estados Unidos quiere saber de cuánto estamos hablando. Ayúdame con la conversión en dólares, está ahorita en 16.50. ¿Desde cuánto? ¿Desde cuánto desde dinerito? 1,890,000 de dos recámaras y les recordamos que se entregan equipados con la cocina integral, closet y mini split. Wow. Entonces, listo para que metan muebles, pero a nuestras amigas de Chisme No Like ya les incluimos sala, comedor y adicional la recámara principal. Entonces, ya wow. Está listo para que se vengan a vivir a Mazatlán. Fíjense, mis queridas comares, 1,890,000 pesos. Y lo padrísimo, comares, es que nosotros, como hemos deseado retirarnos en México, lo puedes hacer aquí y la misma compañía te lo va a rentar por Airbnb. Correcto. Y va a limpiar de tu departamento. Te lo renta. Así es, entonces 6 albercas, imagínense qué chulada, amplias áreas verdes, gimnasio, sala de trabajo, área de niños, un rooftop, ¿qué tal se trabaja ahí? Ay, padrísimo, ahí tuvimos nuestra primera junta. Porque tienen sala de trabajo. Miren, comadre, estamos hablando que vas a tener un departamento con albercas de lujo por $110,000. Y estos $110,000 para las comadres y los compadres que están en México, si ustedes empiezan desde ahorita
puedes hacer arreglos, porque aquí lo que me encanta, que el down payment, o sea, lo que nosotros llamamos enganche. El enganche, acá en México, lo puedes ponerte de acuerdo. Mira, yo te lo puedo pagar esto así, esto te lo puedo pagar ya cuando me lo entregues. Se habla, se conversa. O te puedo estar pagando mensualidades de tanto. Todo tiene aquí un arreglo. Así es trato directo con los desarrolladores. Y pues sabemos que usted es una persona muy trabajadora y que a lo largo del año pues está recibiendo diferentes flujos, ¿no? Entonces, sobre todo aquellas personas que son comerciantes y que nos están viendo, me dicen, oye, María José, pero es que fíjate que mis mejores meses, no sé, son en agosto, diciembre, uh-huh. Pues ahí les movemos a los números para que podamos hacer negocio. Me fíjate, encanta. Comadrita, tú por $110,000 en Estados Unidos nos dan una patada en la cola. No podemos tener una vivienda donde la podamos rentar, que tenga ni en Miami, que está carísimo ya. Seis albercas, que tenga business center, que tenga un área para que te lleven a tus nietos. Gimnasio. Gimnasio. Y todo esto lo puedes lograr aquí en Mazatlán. Comadres, es el momento que vengan y llamen por teléfono. ¿Quién nos va a atender, mi amor? El día de hoy, yo, porque ¡eso! Antonio sigue de vacaciones. ¿Qué tal, bueno, Antonio? Vos, mejor, las comadritas quieren hablar contigo, María José, para que las asesores su inversión. Así oye, que... pero algo que me encanta, María José, porque hoy vamos a estar en otro de sus carros alegóricos desfilando. Ahora va a ser donde está la banda. Sí, vamos a ir baile y baile. ¿Qué te parecen nuestros outfits que nos hizo Aarón y Pistachón zigzag y el ecoloco? Exacto. Así que muchísimas gracias, en verdad. Mira, María José, fascinados. Quédate aquí porque te vamos a presentar cómo somos tan conocidos en Mazatlán. Me voy a Plaza Machado, que es el centro histórico. Estaba distraído ahí con Shager y grabando. Y 10 mujeres de un promedio de 35 a 45 años estaban festejando un cumpleaños. Las 10 conocían Chisme No Like. Mira la prueba, vamos a ver. El güero discotequero salió a las calles de Mazatlán y se encontró con un grupo de comadritas que de inmediato se le fueron encima. ¡Qué perro! ¡Ah, pero qué comadritas! Bien que les gusta el chisme, pues al momento de preguntar por los famosos que viven en ese bello puerto... Sí que se lo supieron todos. ¿La esposa de Pablo Lai? ¿O no? Sí, vive aquí. ¿Quién más? Sí. A ver. Que ya tiene, no, ya tiene novio y andaba en las playas con ella. Sí, ¿quién es? Sí, la ¿quién chava. Es? Pues no sabemos el novio, pero está ya terrible. Sabemos que tiene nueva, tiene novia. ¿En serio? Tiene novio. Sí, novia, sí, bueno, sí. Ya andaban hoy andaban en la playa. No, pues eso no está de más, pero tiene novio. Y claro que ven Chisme No Like. No se lo pierden. Bueno, ¿y ven Chisme No Like o no? ¿Le gusta? Claro, siempre. Queremos más presencia de Mazatlán. Mucha presencia. Rey Guadalajara están fuertes ahí. Ajá, sí. Pero aquí ustedes son más chismosas. No, aquí están fuertísimos aquí sí. También, okay, en la verdad. ¿Eh? Sí, les gusta el chisme. Muchísimo. Cuéntanos nuevo. Cuéntanos algo. A ver, ¿qué quieren saber? Dale. No, pues, les voy a regalar un chisme en la plaza acá, a Machado. ¿Qué será quién? Bueno. ¿De quién será? ¿De la Chiquis? Gasota aburrida. No, ¿qué dijo la Casu? ¿Qué dijo la Casu de la Belinda? La Casu. La Casu de la Belinda. Ay, comadritas, pero si vienen enteraditas de las bombas y exclusivas de Chisme No Like, gracias. Y a seguir dando like. Eso grande, vamos, viva Mazatlán y el chisme. ¡Viva! Bueno, increíble, 10 mujeres, se estaban solas divirtiéndose y obviamente todas eran fanáticas de Chisme No Like. Para ver el promedio de mujeres mexicanas que ven este programa, es impresionante, porque en Mazatlán mucho no hemos, no habíamos trabajado ningún escándalo de acá, porque ¿cómo cada no? ¿Cuál? Lo de Kenia Oz y lo de la Kimberly. Sí, también puede ser. Y todo lo que hemos sacado de las bandas y ahora el cohete que traemos. Ahora sí, pero estas son históricas seguidoras nuestras hace mucho. Ay, sí. Porque sí, en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, siempre tenemos algún bochinche, pero en este caso, la verdad, me sorprendió la cantidad de gente que nos conoce aquí en Mazatlán. Javi, pero ¿no te acuerdas que ayer presentamos la nota cuando íbamos en el carnaval que todo el mundo nos gritaba? No, es impresionante. La gente en el carnaval, casi todos. Mire, usted véngase a retirar aquí, véngase a vivir acá, comadres. Mira, hay comida, hay mucha seguridad, así como usted lo escucha. También hay montaña, hay playa, el clima está delicioso. Son 4 meses que el clima está como ahorita,
cero calor. Está lindo, está lindo. Increíble. La comida, tanto artista como madres. Se traga mucho acá. Julio Preciado, todas las bandas. Bueno, mucho talento. Está el buró. Era Espinosa Paz. Y está el buró del Hardcore del Recodo, que es una oficina de 3 pisos, 3 plantas, con todos los premios que ellos tienen. Ahí comen, ahí trabajan, hacen la logística, tienen sus empleados. Es una empresa el Recodo, no es solo una banda. Es una empresa que factura, obviamente, tantos conciertos a nivel mundial. Y estuvimos ahí, nos recibieron, nos hicieron un almuerzo de mariscos increíble. Gracias, Gaby. Pero además, le preguntamos... Chullita, Chullita mandó todo, estaba feliz. Chullita estaba feliz que estábamos... Chullita. Chullita. Oh. Chullita, Cuquita, Cuquiqui, Kikiqui. No, Chullita, ¿eh? La mera jefa. Pupita, Pupita, Chuchito, Lupita. Bueno, mándale un beso a Chullita. Chullita, nos está viendo. Chullita. De Yuyo, Chullita. No, de Chucha. ¿De? Chullita. Es la hija, la mamá Doña de Yuyo. Chullita. Chullita. A ver, Chullita. Chullita. Ya me está confundiendo. Es sushi. Señores, la banda El Recodo, le preguntamos a Poncho Lizárraga si es antero, porque tenía un montón de pulseras y empezamos a revisarle las pulseras a ver si había un trabajo de Leguá, Babalao, Ochum. Porque luego se las vio y ya saben cómo es el güero, empezó. ¿Te diste cuenta? Es brujo, traía la pulsera. No, pero tenía 20 pulseras de colores y tuvimos que investigar cada pulsera para saber si le da la santería Poncho Lizárraga. Vamos a ver. ¿Son chismosos? ¿Son chismosos entre ustedes? Mucho. ¿Son chismosos entre ustedes? Mucho. ¿Vos tenés cara de chismoso? Macizo. No, sí, son muy chismosos. Mira, te voy a decir algo, Javier. Mientras una persona no te diga, oye, esto es un secreto, por favor, que no salga de aquí, no sale. Pero si tú no me dices, oye, estos son... Yo lo voy a repartir. ¿Quién cree que me habla el chisme? No hay para darme los chismes. ¿Sí o no? Pasa a tu WhatsApp en caliente. Así. Te lo paso, ya te paso el número de Clyde, te lo voy a vender. Pues, claro. Cuando empieza tu papá a tocar puertas, porque lo que yo sé, que me lo ha contado Pepe, es que cuando él lo lleva a Fonovisa, tu papá, que me dijo que le había pagado el boleto de avión, para que fuera y lo llevó a Fonovisa para que lo grabaran. Siempre agradecidos con tu esposo porque efectivamente él tuvo la oportunidad de presentar a Don Cruz. En ese entonces el director de Fonovisa era el señor Chencho García. Entonces Chencho estaba en Guadalajara, que era donde Pepe es de Monterrey. Pero Pepe, su carrera, pues prácticamente la consolidación de Pepe en la carrera fue en Guadalajara, Jalisco. Fue antes de que mi papá falleciera, pues es cuando tiene esa plática con el señor Chencho García. Gracias obviamente a Pepe. Se conoce a Chencho García y en el 96 arrancamos en Fonovisa con un disco que hasta el día de hoy todavía lo seguimos tocando. El disco donde viene Desde el Cielo y Para Siempre, ahí viene la canción de Acaba de Matar. Que es una canción que nos ha dado satisfacciones hasta el día de antier que tocamos allá en Springdale, Arkansas, ¿no? ¿Sos entera? ¡Ay! ¡El lenguaje! ¿Qué es eso? Señor... Poncho Lizárraga. ¿Qué pasa, Javier? Usted ¿Qué le pasa, da, Javier? Lo voy a decir a los cubanos. ¿Usted le da la santería, sí o no? ¿La santería? Sí. No, yo respeto todas las cuestiones que son de religión. Yo creo en Dios. Para mí, digo, con todo respeto, cada quien cree en sus dioses diferentes. Yo creo en el Dios que es el greñudito, barboncito. Ese para mí es el chido de la película. Respeto obviamente a las demás creencias. Esta aquí, que es la pulsera más cara que tengo. Esta es carísima. Me la hizo mi hija Jimena. Oh. Entonces imagínate el valor que tiene para mí. Me dice papá, si te fijas. Ok, no es santería. Esta también me la hizo mi hija. Ok. Esta la encontré en algún lugar del mundo. Esta las he comprado junto con estas. Esta me la regaló también mi hija. Esta que está acá. Es de bronce para las riumas, las artritis, para todas. Esta me la regalaron en un viaje que hice para allá, para el lado de Oceanía. Y esta me la regaló mi hija Ivana. Esta la compré en un viaje a San Francisco que me costó $1 y que se me hizo divertido ponérmela. O sea, no tiene nada que ver. Si no le ves a Edwin Cass y a Larry Hernández, le vas a ver la pulserita del Leguá. Pero esas no son de santería. No, una persona muy allegada, Julio Preciado, no era como si me estaba. Correcto, claro. Y ella, esa persona me explicó
cómo estaba el rollo. Me dijo, oye, ¿tú por qué traes esa pulsera? Me dijo, le dije yo, no, porque me la regaló una muchacha y me dijo que era abundancia. Y me dice, no, dice, tienes que quitártela. Me dice, porque para traer esa pulsera, dice, tú tienes que tener un ángel primero, dice, para poder portarla. Me dijo. Y tú tienes un ángel. Y yo le dije, yo yo no sabía qué significaba eso. Me dice, sí, te tienes que bautizar, tienes que hacer unas cosas ahí. Y tienes que tener un ángel para que él te pueda ser portador de esa. De esa sí, o puede ser un muerto, un negro. Sí, Yo te veo un negro atrás. No, estaba comprobado. Poncho no usa nada de santería porque sabemos bien cuáles son y no usa. Pero nos dio impresión al principio, tenía como 200 pulseritas de color. Y Javier se puso blanco, haga de cuenta usted, comadre, que había visto al diablo. Y yo le decía, ¿qué trae? Viste todas las pulseras que trae. Impresionante. ¿Pero por qué te asustan los santeros? No, porque estos cantantes están de moda. Pero no les das poder a los santeros. No, pero Edwin Cass y todo esto, Larry Hernández y todo eso, ¿no, nos hacen brujería? No nos hacen brujería. A nosotros no, pero hacen. Nada más Niurka no le echó la culpa. No, Niurka nos hace y otras más, y la Galilea nos metió. Ah, bueno, Galilea sí. Nosotros tenemos un... Pero fíjate, cuando fue a poner... al cuando se fue a llevar al chivito y al changuito que dicen que llevó para ponerlo, yo representaba al chivo y él representaba al chango. No, vos representabas al chancho. El chancho no se dice puerquito. El puerquito lo llevó, sí. Bueno, y tú representabas al puerco le puso pestaña, le puso un rodete en la cabeza. Bueno, y nosotros la cachamos entrando con las cajas de los animalitos. Mire, usted, comadrita, yo sé que usted cree mucho en la Biblia, en Dios. Ore por nosotros para que Galilea no nos haga efecto la hechicería de Galilea. Por favor, y que pronto esté fuera de Televisa. Ay, pero ¿por qué deja la por el bien de la televisión mexicana? Tiene que estar limpia la televisión mexicana con conductoras limpias, no sucias por el... Oigan, comadres, pero déjenme les cuento. Después de esta súper controversia, en esta entrevista que hicimos con Poncho de Recodo, ustedes se dieron cuenta que él nos contó el triste momento cuando recibe la noticia, estando en París, de la muerte de su padre. Después se ve que el señor Germán Lizárraga vio esa entrevista... Vino aquí se sentó, comadres, y dijo, pues está diciendo mentiras, Poncho. La verdad que fue como él me iba a decir si estábamos en el mismo cuarto, si yo me enteré primero, yo fui quien le toqué la puerta a todo mundo. Ahorita les vamos a pasar un pedacito, pero en el programa del día de ayer, por si usted, comadritas, no nos vio, que le hablamos a Poncho. Le dijimos, oye, pues ¿cuál de los dos dice la verdad? ¿Y qué creen, comadres? Él dijo, bueno, él es súper lindo, ya ven que no le gusta pelear y eso. Lo que diga mi hermano, pero las cosas pasaron pero tuvo fuerte eso, fuerte porque alguien está mintiendo. Claro, pero fíjense, comadres, a mí como me encanta cuando la gente dice, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor me equivoqué y las cosas no sucedieron así. Y cuando hacen esto, los artistas, comadres, desarticulan un chisme. ¿Por qué? Porque ya no hay chisme, cachetón, porque dice, sí, me equivoqué. No hay chisme. No, pero está bien. Por eso es que a muchos se les encuentra en los aeropuertos, se les sigue preguntando lo mismo, porque en su mente quieren estar cambiando las versiones. Fíjense, vamos a escuchar ahorita a Celia Correa, la esposa de Poncho. Donde Poncho ya se acordó y dice, sí, es cierto, mi hermano Germán Lizárraga tiene la razón. Vamos a ver. Que tú recibiste la llamada del señor Chino Morales, donde te dio pues la lamentable noticia. Y tú pues no tenías voz ni nada para decirle a tu hermano Germán. Entonces tú nomás le dijiste, le pasaste el teléfono y le dijiste que le hablaba el chino, pero no le diste la noticia. Y dice él, sí es cierto, sí es cierto. Entonces le dije, Germán nunca supo que tú supiste primero. O sea, él piensa que él recibió la noticia y que él te la dijo a ti, pero él nunca supo que tú sabías, pero pues no tenías pues voz ni corazón para decirle. Entonces, pues ya contesto, ¿no? Soy Chino Morales. No sé si ubicas a Chino Morales. Chino Morales era en la Plaza Santa María de Tequepespa, en Guadalajara. Lo he escuchado porque... Ah, bueno, fue el que nos regaló este cuadro. Que mantiene otro cuadro igualito a este. Entonces, sí, ¿qué pasó? Dígale usted. Me salgo del cuarto, Germán... El cuarto de Germán estaba pegado al mío, nada más nos comunicaba puerta, pasillo, puerta, y toco. Y Germán pues estaba
rendido, cansado, ¿no? Y sigo tocando, ¿no? Germán. Entonces ya sale Germán, ¿no? Hay una camisa de resaque, un calzoncillo, boxer. No, calzoncillo, porque boxer lo sabe mi papá. Y entra al cuarto, ¿no? Y cuando entra al cuarto me quedo afuera. Y ya nomás escucho yo que Germán, pues, una expresión, fea, ¿no? Triste, ¿no? Ha dicho eso, pero no es así, que me perdona mi hermano. Porque Papocho ni siquiera la conocía la persona que me habló a mí. Que es el señor Morales. De allá de Guadalajara, ¿no? El Chino Morales. El Chino Morales, Qué buena memoria tienes, manito. Sí, el Chino Morales. Me habló, Germán, te hablo para decirte que tu papá falleció. Y no es cierto que Poncho me tocó la puerta porque estábamos en el mismo cuarto. ¿Cómo me iba a tocar la puerta? Después de tantos años de historia de la banda El Recodo, venimos a desmembrar un misterioso confusión entre quien recibió la noticia de la muerte de Don Cruz, imagínate que se aclara ahora, en el 2024, gracias a Chismen Online. Pero fíjate qué padre, mi querido Javi, que digo, aquí lo triste es de lo que sucedió, ya no importa quién, a mi punto de vista, no quién lo dijo, pero sí estaba la controversia. Y cómo cuando eres pacífico y no te gusta la bronca, y sabes sí, pero reconocer a lo mejor, ¿sabes qué? Pues sí pasó así. Y lo hablas y no pasa nada, comadres. Pero está bueno que lo aclaren. Claro. Gracias a Dios y a este programa que lo aclaramos. Caiga quien caiga. Exactamente, comadritas. Pero vamos a continuar con la comaye Rubí. Comaye, ¿ontas, comadrita hermosa? Comadre hermosa, estoy aquí en tus bodegas haciendo. Ay, ya no te escuché, comadrita, de repente. Comadre, se te fue el audio. Hazle señas así que se le fue el audio. Bueno, comadres, se fue el audio. Señoras y señores, en minutos, bomba de Karol G, bomba de Ángel Aguilar, más Patti Chapoy, tenemos también la mamá de Yailin, la más viral. Tenemos un programazo en el día de hoy, la banda El Limón que está llegando y muchas sorpresas más. Bueno, mientras tanto, señoras y señores, vamos con Patti Chapoy. La agarraron en un evento y tuvo que aclarar todas las incoherencias y las mentiras de Ventaneando, porque ella siempre oculta. Decían que estaba de vacaciones Bisoño, estaba hospitalizado. No querían decir que estaba hospitalizado. Es un error, porque si es un programa de chismes, no podés tener un integrante en el hospital, que todo Estados Unidos sepa que está en el hospital con imágenes, y vos diciendo en Ventaneando que no está en el hospital, como decía la Roñeta, ¿no? Rosario Roñeta. Roñota. No, Rosario, ¿qué? Murrieta. Murrieta, la roñeta. Bueno, la realidad es que Patti tiene muchos frentes. Sergio, la gente piensa que se habla con Sergio Andrade, la demanda con Gloria Trevi, que no quiere hablar. Bisoño, ¿qué hace con Bisoño? Porque lo necesita alguien como Bisoño en el programa y no lo quiere reemplazar. Todo eso, pero además confirma la enfermedad de Bisoño, que es pulmonar. Es terrible, porque eso está todavía mucho más asociado a infecciones graves, ¿no? Entonces, confirmas un poco más toda la teoría de quienes hablaron en este programa sobre Daniel Bisoño. Así que vamos a ver a la patita. A la patita viejita. Va al mercado. Con la Carmencita Salina aparece, viste que está cachetona ahora, miren. Señora, ¿cómo está Bisoño? Usted debe saber de primera mano cómo se encuentra. Está muy bien atendido. Está muy bien atendido, afortunadamente. Sigue internado. Está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene. Pero fuera de peligro. Totalmente fuera de peligro, ¿eh? ¿Aún en el hospital? No, sí, porque los antibióticos que le están poniendo son vía venosa. Entonces, eso no lo pueden hacer en su casa. Y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital porque sabe que está muy bien atendido. Sí estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite. Obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie. Hemos sido muy respetuosos con su estado de salud y si en algo se caracteriza Televisión Azteca, es en el apoyo incondicional con todos los empleados. Y Daniel es uno de ellos. No tiene problema hepático, está por una situación de una infección en los pulmones, nada más. Señora, ayer entrevistamos al señor Mauricio Martínez y me parece que
hay algunas voces con usted. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues yo a él no lo conozco y no me interesa tener ninguna relación con él. Claro. Señora, pues en la entrevista que acaba de sacar Jordi de Marta Figueroa, asegura que usted se molestó con ella porque Luis Miguel le llamó a ella para hacer la entrevista y no a usted. Ay, 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 Marta, mira, yo lo que te puedo decir que a lo largo de la historia de los personajes que han estado en Ventaneando, cada quien acomoda su propia historia a su conveniencia. Ella sabe perfectamente cuál fue la razón por la que se fue. ¿Le merece algún sentimiento para terminar este tema? No. Que ellos pues acaben con un tal vez mal sabor de boca o diciendo algo que para usted no es precisamente la verdad. La verdad no, ¿eh? Señora, ¿hay algo que decir sobre el juicio de Gloria Trevi? Nada. Resolviéndose en dos. ¿Prefiere guardar silencio en torno a ese caso? Yo no puedo hablar absolutamente nada, porque el tema que tiene ella en contra de nosotros se está resolviendo en Estados Unidos. En cuanto a estas versiones de que si el señor Andrade está en México, lo que no, que luego está en España, que luego... No sé nada. Lamento decírtelo, pero no sé nada. Me impresiona. Daniel, no sé nada. Oye. Lo que pasa es que nosotros sí podemos hablar de todos, pero cuando hablan de nosotros echamos mentiras. Danielito, ¿verdad? ¿Cómo pudo con esa voz ser un programa de farándula de la tarde? Si yo soy una ama de casa y escucho esa voz por 20, 30 años, algo en el cerebro me habrá afectado. Por eso las mujeres están tan locas, porque escuchan esos programas. En serio, ese sonido de... ¡Daniel! ¡Casta, Daniel! ¿Se acuerdan? Oye, se está quedando pelada, ¿viste? Me di cuenta que ya no tiene pelitos. No, sí tiene. No, tiene pelitos ya de muerta. Ay, no sé si... ¿Viste que...? No, sí, así, de los locos saben, ¿viste? Que tiene como los pelitos como babita ya. El cráneo... Ella tiene cráneo de muerta, ¿no? Como unos pelitos así. Miren, es el Chucky. Mira, es el Chucky. Ya deja de estarme diciendo cosas, Javier. ¿No ves cuánto te odio que te mandé echar de Televisión Azteca ya que se fue quien te protegía? Bruja, mala, a toda la gente que echaste de TV Azteca, Dios te va a castigar ya de viejita. Pero... Ya estás castigada porque no te quiere nadie. Échale cosas. Es que nos corrió, comadre. Sí, es mala, una persona mala. Si hay alguien mala en este mundo, se llama Patty Chapoy. ¡Daniel! ¡Casta! Yo te voy a defender si le cambias el género al güero discotequero. ¡Ay, Daniel! O sea que dice que Azteca apoya a todos los que están en una situación de enfermedad. Bueno, también no lo apoyen cuando él le da el polvo rosa a su chiquito. ¡Ay, Daniel! Cuando emborracha a Daniel a su chiquito los bisoños de zona rosa. ¡Ay! Y encima dice, tiene una infección pulmonar nada más. Nada más. Nada no más, mi amor, el pulmón es lo que más te complica el cuerpo. A ver, si ella dice eso no le crea nada, porque debe tener eso y mucho más. No salió. Está podrido por dentro. La patita va al mercado diciendo que no estaban, que nada más había ido una revisión cuando ya había imágenes que estaba ahí. ¡Qué descarada! Y si reemplazarlo, porque debe haber muchos periodistas buenos. Tengo una idea. ¿Por qué no se lleva a trabajar ahí al güero discotequero? No, no, eso huele a alcanfor. En serio, es como no formol. Entre Pedro Solá y Patty Chapoy, eso tiene que tener formol. No le vas a ir a oler las patas. Pero dice que el señor Salinas Pliego rocía el set de Ventaneando con Morfol para que ellos se... Morfol, para que se conserve Pedro Solá y Patty Chapoy. Porque eso está en putrefacción. Se puede apolillar. ¿A poco? Claro, están apolillados, el cerebro. Sobre mira, todo. Las comadres dicen que les diga... Chapoy, vuélvele a decir. No, de verdad que me da. Que le diga. Patty, tenemos varios chismes guardados. Agarra, a ver, ahora sí ven, le va a decir el unas peor cosas. Castigo aguántame, a que no conoce a Mauricio aguántame Martínez. Aguántame, comadre Rubí, porque aquí el güero discotequero le va a decir unos pensamientos y yo después le digo un poema. Adelante. Vas a tener una vejez
totalmente vegetaria. Vas a vegetar en tu propia maldad porque das asco, Pati Chapoy. Estás pelada porque tu propia maldad se comió tus propios pelos de canecalón, de peluca, de muñeca rusa, se lo fue comiendo el mismo cerebro, pink cerebro. Es un asco. Me vomito en la cabeza de Pati Chapoy, en su pelada, en su peluca, de travesti de pueblo. Ya, terminaste. Ya, quedó a gustito. Okay. Bueno, comadres, ahora sí. Ay, qué pena. Y los gusanos te comerán en el ataúd. Ay, bueno, eso nos pasa a todos. Pero a ella también. Más rápido. ¿Eh? Bueno, comadres, vean, aquí tengo. Ven acá tú, llena de odio. ¿Qué chisme le sabemos a Pati Chapoy? Aquí también está Alenka. Que nunca trabajará en Ventaneando. A ver, agáchate, Alenka, para que te veas. Porque yo le dije a Alenka, a ver, Alenka, tú siempre estás haciendo las notas llenas de veneno. Uh-huh. Ya te voy a sacar a cuadro, no solamente para darte una oportunidad, sino que también para que te hagas responsable. Es que, ¿qué crees que? No estás para saberlo, pero nos llegó un chisme de la Chapoy. No mames. Dale. No, no lo puedo decir. No, todavía no. Muy fuerte. Algo que vaya con la parte legal primero. La parte legal, vaya con el abogado y luego ya lo tiramos. Sí, vamos a tirarlo. ¿Okay? Hay que tirarlo. Comadres, vean qué bonita está. Ahora sí. Mira, ayer le compré esta cosita. Venden tantas cosas hermosas aquí en Mazatlán. Mira. Pero deja no de gastar mi plata. Porque vos decís que ella, mira, se lo compré yo con sabe lo que hace ella, les regala y dice que lo regala a ella y después me lo pasa. Se lastimó la espalda, ven acá para que les diga, enséñate, ponte acá, mi amor. Sal acá. Esta mentirosa le dijo, te regalo un masaje a Shanger y después me lo pasó a mí. No, yo se lo regalé a él, lo que te pasé, porque dijo, ¿por qué le regalas a Shanger y a mí? No, yo también quiero masaje. Deberías pagarme a mí. Ay, porque te voy a pagar, págalo tú. ¿Saben por qué? Por codo. A Jagger, por estar cargando las cámaras, le dolía su espalda. Ay, pobrecito, 22 años le duele la espalda. Entonces, a nosotros, que yo tengo 45 años, pero no fue por andar cargando. A mí me duele la cabeza. Vamos con Rubí. Quédate aquí. Rubí. Comadre, ¿dónde estás, comadrita hermosa? ¿Dónde estás, Rubí? Comadre hermosa, estamos aquí en sus bodegas de más bonita que ninguna. Javier, quiero que me des un masaje también, ya que andas expléndido por allá. Yo te voy a mandar un masaje ahora. De un gracias. Es casada, Nelson. No te creas. No te metas con las clientas. No, pero es un masaje relajante. No seas irrespetuoso. Es un masaje relajante. Dile a Pati Chapoy, pero a mis clientas no les digas nada. Cuando luego... Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestro famoso kit de más bonito que ninguna. Hay que aprovechar, comadrita, porque ya viene el Día del Amor y la Amistad y este es un regalo perfecto para todas nuestras comadritas hermosas que andan buscando un kit completo que comprar. Aquí tenemos lo que viene siendo el kit completo, que como ustedes ven, es un kit entero. Ustedes van a abrir su cajoncito aquí. ¿Y qué es lo que vamos a estar encontrando en nuestro kit? Vamos a estar encontrando nuestro lip plumper, comadre. Nuestras tres brochas que son dobles, ¿ok? Estas brochas son dobles. Nuestro labial, que lo pueden usar también como rubor, que se nos fue viral y que es uno de los preferidos de todas las comadritas que han ordenado doble a lo que vienen siendo nuestros paquetes. Y uno de tus favoritos, que es el delineador. Ay, lo amo, lo amo. Y, chicas hermosas, estamos agotando lo que viene siendo ya el kit. Este es un kit completo que van a estar recibiendo así. Aprovechen, márquenos. Si están en México, márquenos en México. O si lo gustan comprar por el sitio web, lo pueden hacer a través de www.rbcosméticos.com en México. Y si gustan marcarnos, es el 712-159-6071. Y lo pueden comprar también en nuestro sitio web. Pero lo mejor de todo, comadrita, es que están llevando doble regalo si ordenan hoy. Si ordenan hoy, se están llevando la paleta de 35 colores. A verla. Y aparte se están llevando un regalo sorpresa. Aparte las compañías le están mandando un regalo sorpresa. So, mis chicas bellas, márquenos ya al 562-248-6685. Nuestras paletas se van a agotar. Nuestra edición especial se va a agotar, ya no la vamos a traer otra vez. Oye, comadre, quédate ahí tantito porque te quiero mostrar lo que tenemos. Hicimos estas canastas con todo el producto que nos patrocinaste. ¿Me ayudas, Javi? Vean ustedes, aquí tenemos la canastita,
la paleta de Alicia Villarreal, perdón, de Alicia Machado. ¿Cómo la abro, manito? No sé. A ver, espera. A ver si sale algo. A ver, ayúdame, modelo. Ven, ayúdame acá, modelo. Ah, eso. Bueno, tenemos muchos regalos. Ahí está la pantalla. Vean ustedes todo lo que tiene a las comadres aquí en Mazatlán y también en Los Ángeles. Vamos a estar haciendo un concurso para todas las de Estados Unidos y México, pero estas canastas van a ser para las personas que vengan el día de mañana. Vamos. Disfrazadas del güero discotequero y de su servidora. Y que mejor es te traiga el disfraz o nos imite. Nos encanta. Va a venir todo esto. Fíjate lo que tiene esta que me patrocinaste. Vean, la de Alicia. Ay, 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 ayúdame, por favor, nena. Vamos. La de Alicia Machado es una paleta muy completa a todas nuestras chicas hermosas. Tiene para la ceja, tiene contornos, tiene rubores, tiene colores dramáticos y tiene colores intensos. Esta paleta la hizo ella pensando en todas las Miss Universos, o los colores están hermosos, sí. Y es para todo tipo de piel. Me bueno, encanta, fíjense, gracias, comadres, todo lo que tenemos, te mando un beso, comadrita hermosa. ¡Vamos! Señoras y señores, sigue la farándula y vamos con uno de los platos fuertes. Bueno, pues vámonos a la casa 3, comadres. Si me cortan el audio que me estoy escuchando dos veces, ¿qué creen? Comadres preciosas, ya salió la mamá de Yailin, la más barrial, en entrevista. Y lo que dijo, comadres, usted aquí se va a enterar. Sepan ustedes que para poder besar a su propia hija, Yailin le decía, me dejo dar beso, pero dame dinero. Ay, fíjense, Dios, comadres, qué fuerte, ¿no? Esto, qué fuerte. Por primera vez la madre ya diciendo así públicamente, sí, sufrimos de maltrato, no solamente Yailin, está diciendo su propia madre, ella también. Todo lo que se ha dicho, que se ha manejado y todavía está ampona, va y lo defiende ante las autoridades. Y hay que recordar, y están hablando del proceso que nosotros dimos en exclusiva, que tenía el mismo día que se llevó el juicio en República Dominicana, tuvo audiencia y la señora Yailin no se presentó en audiencia telefónica. Así que los problemas para ella en Estados Unidos continúan. ¿Irá Premio Lo Nuestro? ¿La dejarán entrar a Miami para hacer Premio Lo Nuestro? Y además Wanda, bueno, tiene una otra hermana, que es la otra hermana, que... ¿Qué pasó en esa familia para que estas mujeres estén todas peleadas? ¿Qué hubo que hacer para sobrevivir? Fíjense, comadritas, que nosotros venimos promoviendo el carnaval de Mazatlán desde diciembre. Hemos hecho entrevistas, ustedes las han visto, con Julio Preciado, El Flaco, Gualo de la MS, y ahora pues con Recodo y con todos los artistas, porque en esta ciudad hay tanto talento. Pero hay una persona que es responsable de toda la cultura que hay en Mazatlán, donde hay talentos, hay montañas, hay playas, hay tanto artista internacional. Y el responsable de todo esto, precisamente, se trata del director general del Instituto de Cultura y Turismo y Arte de Mazatlán. Vamos a darle la bienvenida al señor Raúl Rico González. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contentos de tenerlos aquí. Bueno, antes que nada, mi compañero y yo le queremos dar las gracias, porque sepan ustedes que a través de la banda Recodo, que nos hace el favor de contactarnos con Adriana, que es su asistente de prensa, y le dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos un patrocinador porque somos muchos, queremos ir, y usted, señor Rico, tiene la super idea de ponernos con el grupo ERSA. Me da mucho gusto que sea factible, que se haya hecho, y bueno, son ustedes un buen medio de comunicación para nosotros. ¡Apa! Gracias, bueno. Señor Rico. Cuénteme, el año pasado estuvieron casi 1,000,000 de personas en el carnaval. Se había hablado que también este año se podría llegar al doble. ¿Cuáles son los números que hasta el momento se le han reportado? Bueno, lo que reporta la Secretaría de Turismo anda más o menos por 1,200,000. ¡Wow! Para Mazatlán es un mundo de gente. Imagínese usted. Hay muchas oportunidades. Hemos visto que no solamente ERSA, también otras compañías se está construyendo, que hay también planificado que en el puerto varios barcos van a empezar a llegar aquí a Mazatlán. ¿Qué es lo que se está viviendo en este crecimiento? Se está viviendo un boom en Mazatlán. Curiosamente, el boom se inició precisamente en el centro histórico. Hubo un gobernador, Quirino Ordaz, que decidió que había que promover a Mazatlán a través de
su autenticidad, de sus raíces. Y esto ha funcionado, ha crecido, lo ha continuado el gobierno actual. Y hay un movimiento ciudadano muy fuerte que está impulsando a Mazatlán como centro de interés. Qué lindo. Y hay mucha cultura porque, bueno, ese Teatro Peralta donde usted tiene su base, su búnker, la verdad que es increíble. Ahí en Plaza Machado, el centro histórico, las playas, ¿no? Es correcto. Pues es un teatro que está con nosotros desde, se abrió en 1878 y ha pasado por varias etapas. Y a partir de 1990-92 empezó también el crecimiento y alrededor del teatro todo un movimiento cultural, con escuelas, orquestas, compañías de danza, danza folclórica, danza clásica, contemporánea. Es de veras, es un semillero de artistas. Y Mazatlán tiene la fortuna de tener mucha gente talentosa y otra que se ha acercado, que se está uniendo a los proyectos. Entonces siempre tenemos algo que presentar. Estamos muy orgullosos de estar aquí, de estar promoviendo desde diciembre este carnaval. Creemos que Mazatlán es un lugar de gente buena, de gente talentosa, y también darle las gracias porque sabemos, por lo que nos cuenta aquí la gente, señor Rico, que usted tiene años trabajando promoviendo el puerto. Pues sí, es que este trabajo tiene que ser continuo. Tiene que ser un esfuerzo programado para llegar a metas muy claras a lo largo de los años. Hay administraciones intermedias que han estado y han continuado el trabajo. Entonces, el hecho de que tengamos tantos artistas desarrollados, tantos grupos artísticos, es la mejor garantía de que esto siga. Señor Rico, nos vamos a ir ya corriendo a subirnos a nuestra carroza para saludar a la gente. Ya estamos con el vestuario adecuado para saludar a nuestra gente, así que por ahí lo veremos. Pues muchas gracias. Al contrario, un abrazo a todos y gracias por promover. Ahí lo pasaremos. Muchas gracias, señor Rico, y esperamos también poderlo saludar en persona. Un beso. Oye, ¿sabes qué? La Peralta era una cantante que vino acá al puerto de Mazatlán y le agarró peste bubónica y se murió, y ahí le pusieron el homenaje a el Teatro Peralta, por su apellido, una cantante europea, creo que era, y vino a cantar acá. Bueno, señoras y señores, ya vienen las bombas. Sí, cuéntales que va a haber. Ángel Aguilar, señores, Karol G, es lesbiana, todo eso en minutos, sí, explota todo. Y Ángel Aguilar copiando a Taylor Swift, que es el Super Bowl más visto de la historia, todo por Taylor. Oigan, comadres, no estoy manoseando al güero, lo que pasa es que si pongo así el brazo, yo veo tanto cariño, aplasto que tanto esto, cariño, que tanto agarra. Y él me está deteniendo la mano. Estoy sosteniendo, voy a terminar con un, necesito un quiropráctico, me lo vas a tener que pagar al final. Exacto. Bueno, pero vamos a continuar. Oigan, comadres, yo quiero decirles que aquí tanta gente con tanto talento, no solamente para cantar, para componer, los platillos, todo es tan hermoso en Mazatlán, y les quiero mostrar la gente talentosa que ha estado trabajando en los vestuarios que ha estado utilizando durante esta semana. Adelante. Antes muerta que sencilla, esa es la frase que siempre ha sabido aplicar a la perfección Elizabeth Stein, y sí que la hemos visto en su estancia en el Carnaval de Mazatlán 2024. Nuestra comadrita ha mostrado espectaculares vestuarios, la mayoría del diseñador Aaron Gómez, en colaboración de Verónica Saldaña. Uno de esos vestuarios han sido el de angelitos que utilizaron Elizabeth Stein y Javier Sariani en el primer desfile del Carnaval de Mazatlán. Esta mañana nuestros conductores se nos fueron hasta el fondo del mar y moverán la marea como los reyes de Mazatlántida esta noche en el carnaval. Obvio, aquí estuvo la idea de Aarón Gómez. Pero, ¿qué me dicen de este vestido color dorado que manejó sin ningún conflicto Elisa? Este diseño fue elegido por la Stanley Anaí Rodríguez, en quien han confiado todas las novias y grandes celebridades de Mazatlán. No olvidemos que el maquillaje es parte esencial para lucir espectacular, por lo que agradecemos a Erika Quintana que haga resaltar la belleza de nuestros dos pillos de Chisme No Like, ahora en su visita al bello puerto de Mazatlán. Bueno, muchas gracias a todas ustedes, mis queridas comadres, Dios y mío. También Aarón. Señoras y señores, vamos con la bomba del día. Después que ayer este programa sacara y descubriera que parece que Ángel Aguilar se animó a que Taylor Swift
está con un jugador americano que también se lo ve un poquito violento, se animó como a sacar del closet a su jugador americano de tercera división, un fracasado, pero bueno, ella lo ve como un gringo así de jugador americano, pero el tipo es un fracasado, ni siquiera está en la primera división. Pero el tipo se le metió en el departamento de Houston y está viviendo de Angelita. Pepe, ¿cómo? Pepe está soltando billetes, te están usando el departamento de la nena. Y en cualquier momento te hace un nietito. Bueno, ay, no seas así. Miren la foto que sacó Ángel Aguilar después que nosotros sacáramos y descubriéramos al tipo en el departamento. Ya es una foto que él sube oficialmente en sus redes, donde se lo ve tirado en el sillón de Pepe Aguilar, que paga, porque la niña, el departamento es de ella, pero seguramente lo pagó el padre Pepe Aguilar, ¿pero manteniendo a este vago de tercera división? No le digas así. Pero qué crees. Aparte, ella tiene que tener los novios que ella quiera. Es mayor de edad, es muy bonita. Mientras no la golpee, está todo bien. Muy cuidada por su familia. Tiene reporte de violencia. Bueno, eso sí. Angelita, cuidadito, porque nosotros vamos a estar pendientes, mi chulo. Pero déjame contarte que ya salió también amor, muerto de amor, diciendo, ah, sí, ya tiene novio, pues yo también subo las fotos con mi novia y se trata de Gusilau. Ah. Después de que vio este movimiento en redes, vamos ahí a ver. Él también dijo, pues aquí también yo les pongo foto con la mía. Pero ¿sabes qué, Lisa? Esta es la primera vez que lo ponemos, pero cada vez que nosotros, nos dijo nuestra productora, cada vez que nosotros sacamos algo de Ángela, el tipo postea algo con otra chica. En este caso, ya su novio oficial, pero parece como automático. Sacamos algo de Ángela y Yusilab pone algo como para... ¿O está celoso todavía? ¿O está picado? Oye, tan bonita, tan talentosa, ¿tú crees que él no está de lo que se perdió? Pero no lo quiso, porque como era menor de edad ella y él era, traicionó bueno a Pepe Aguilar, Pepe Aguilar lo sacó de su muro. Pero señoras bueno y señores... Es que él es muy talentoso y sigue escribiendo. Sí, es talentoso y era del equipo de Pepe, pero parece que se calentó. Él tiene 30 y pico de años, con la chiquita de 17 estaba mal, estaba mal. Señoras y señores, bomba Molotov. Hace mucho tiempo te dijimos que Karol G tenía una relación, tiene su novio Karol G, para la gente, y el chico, el novio de Karol G, a ver ¿pero si cuál dicen novio? ¿Quién es? ¿No te acuerdas que era? ¿Quién es el novio de Karol G? No era novio. Bueno, era como una pantalla. Era un chavo que, por cierto, era gay, que nosotros hablamos de eso hace mucho tiempo, claro. Karol G tenía como un tipo que es conocido, ¿cómo se llama? A ver, que también era un deportista, que era un deportista, que nosotros habíamos hablado, pero habíamos sacado que no, que para nada. Pero aquí lo importante es que ya habíamos dicho que andaba algo sospechoso. Sí, porque el novio empezó a sospechar que Karol G no quería tener relaciones sexuales con ella y que cada vez le decía, me duele la cabeza. Pero el staff de Karol G estaba descubriendo que se estaban intimidando con la cantante que le abre los conciertos, que es John Mico, que es lesbiana oficialmente y tiene novia. ¿Cómo se llama? No. Dale, habla. Fate. Era el novio. Fate se da cuenta que Karol G no quiere tener relaciones sexuales y porque estaba tendida por la lesbiana, que las lesbianas cuando agarran una chica heterosexual y le hacen lo que le hacen, se vuelven locas, como quedó Daniela Romo con la Galinda en aquel momento, porque son las machinas. Y las machinas son las que hacen el trabajo que tal vez Fate no sabe hacer o no quiere hacer. Y parece que Karol G estaba contentísima con el lenguado que le hacía. Bueno, vamos a mostrarles en este momento la prueba, porque ahí se ve, pues, que están abrazadas y se le ve el tatuaje, precisamente ese tatuaje de Faith. O de Karol. No, ese es Karol G. ¿Lo tiene? John Mico. Entonces estaba abrazada la señorita. Y es la Está bien. Karol G disfruta si quieres de ser bisexual, no pasa nada. Cada quien su vida, cada quien su cola, cada quien sus decisiones. Pero cuídense los esposos, porque con las amigas de su esposa, porque a veces ese trabajito fino que hacen estas señoras funciona. Porque Karol G está contentísima con su mujer. Todo lo que esté pasando ahorita en el carnaval con nosotros y los videos, Divino. Y todo eso los vamos a ver en la página oficial web de Chisme No Like. Adelante.
En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Frente son su micrófono. Sí. Va, ok, perfecto, muy bien. No, bueno, si nos están gritando. ¡Lunes de carnaval! ¡La banda El Limón nos acompaña! Con Juan Barbosa. Juancito, sí, bienvenido. Muchas gracias. Y también Víctor, bienvenido, mi amor. Gracias, Víctor gracias. Noriega. ¿Eres algo de Adela Noriega? No, no. ¿No? No, pero pues, mandamos un saludo con mucho Víctor cariño. Víctor Noriega, te llamas igual que el... Sí, así es, así es. Víctor lo niega. Siempre, pues lo siempre. Negó mucho tiempo. A conveniencia, sí. Fíjense que algo bien padre de la banda, mis queridas comares. Hay tantas bandas Limón, ¿cuántas son? ¿Tres? Quiero que nos expliquen cuál es la original. ¿Cómo esta, es la original banda Limón de Don Salvador Lizárraga, 59 años de trayectoria nos avalan. Hay otra banda Limón que es la arrolladora banda Limón, lo digo abiertamente. Somos dos bandas las que utilizamos. La historia ya pasó, la historia ya quedó, ¿por qué? Mucha gente lo sabe. Y si no, pues esta es la original banda Limón. Pero lo que sobra acá en México es Limón. Ah, eso sí, es que se utilizan todo, en todo. Oigan, yo soy personalmente súper agradecida con ustedes porque cuando yo conocí a mi esposo Pepe Garza, apenas llegaba a Estados Unidos, le dieron un premio por la canción más tocada, no solamente de México y Estados Unidos, del mundo, que fue el tema que se te olvidó. En 1998 sucedió eso. Sí, ay, mira cómo sabes. Yo te investigué. Bueno, sí. pero ¿saben qué? Gracias a ese tema y al dinero que Pepe recibió, pudimos comprar nuestra primera casa. Sí, nos platicó el buen Pepe la historia. Estuvimos ahí en su programa, en Pepe's Office. Ganó canción del año. Esa. No, ganó todo. Tenemos premios Billboard con esa canción, tenemos disco doble platino, tenemos muchísimas. La verdad que yo creo que las bendiciones fueron tanto para él como compositor, como para nosotros como agrupación. Es una canción que hasta el día de hoy, el día de ayer, la cantó la gente como si fuera el hit del momento de la banda. Entonces, Jenny Rivera también. Es una canción bendita. Cántanos un pedacito. A ver. Hasta aquí el beat es el que canta. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió. Ese con quien te fuiste. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Llegó tarde! ¡Mira! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí llegando con ustedes, disculpen la tardanza, nomás que ayer se puso muy bueno el carnaval y pues aquí estamos. ¿Quién huele alcohol de aquí? De se agarraron un pedato. Es el perfume que usamos, no piensen mal, ¿eh? Bien, todo huele alcohol. No, ¿quién huele alcohol? A ver, ¿quién huele a crudo? Aquí, dilo, no tengo pena. Ya es el olor, es el olor. Ya es el olor natural de uno. Oye, ¿cuántos ex integrantes hubieron de la banda Limón? ¿Cuántos hubieron? Famosos. Ok. La historia comienza con Julio Preciado. Okay. Después viene. ¿Pero que Julio Preciado no estuvo en Recodo? Primero estuvo en la Julio banda. Preciado estuvo en todas. Primero estuvo, así es. Primero estuvo en la banda de Limón. Estuvo ¿qué éxito dos cantó años. Él con usted? Él dejó aquí Leña de Pirul, El Abandonado, Dos Gotas de Agua, Te Llegará Mi Olvido, El Corrido de Juan Marta, que es un corrido también referente de la banda de Limón, del original banda de Limón. Después, obviamente, en la transición viene Jorge Cordero, hablaba de él, ayer estuvo con nosotros en el carnaval, una excelente voz, y después viene El Coyote. El Mimoso. El Coyote. Ay, El Coyote, exacto. Me encanta. ¿Qué canción aquí hizo dentro de la banda? El Coyote, ¿qué se te olvidó? ¿Despacito? ¿Cómo le haré para olvidarte? Laura Garza, Macario Leiva, Reproches al Viento, Vida Prestada. No, que si por casualidad, realmente la época de Coyote fue
impresionante, hit tras hit tras hit, realmente impresionante. Después viene Mimoso, en una etapa corta estuvo con nosotros. ¿Qué canción? No, lamentablemente Mimoso no alcanzó a grabar porque en ese momento fue cuando lo invitan a Recodo, uh-huh, y se va a Recodo, obviamente no dejó. El peor momento fue Lorenzo Méndez. No, nada de eso, nada de eso. Después de... No hubiera podido levantar. Chiqui, se lo encajaron a Chiqui y le salió mal, a Chiqui lo echó de la casa. ¿Por qué le hicieron eso a Chiqui? No, nosotros no le hicimos nada a Chiqui ni a Lorenzo, ni respeto para ellos. Bueno, y rápido continúo con la historia. Disculpen al tetonio de ya. Se fue el audio. Ok, ahí seguimos. Espérame, ¿ya nos escuchamos? Ya sí, para que vean que esto es en vivo. No, eso es en vivo, querido. Estamos en pleno carnaval. Claro. Así nos vamos disfrazados. No, y buen outfit, ¿eh? Buen outfit. Bueno, entonces viene, después de Nico Flores, viene Toño Lizárraga. Él deja grabados, obviamente, Derecho de Antigüedad, Que Me Digan Loco, al menos, temas también, éxitos de la original Banda Limón. Israel Valdés entra y hace Abeja Reina. Y después viene Lorenzo Méndez. A ver, ponme el micrófono. La que se anda peleando está Chiquis con Juan por Rivera. Los derechos. No, la de nosotros es otra Abeja Reina. Okay. Sí, no, esta es un éxito de la banda. Y bueno, ya después viene Lorenzo. Él graba Di Que Regresarás, El Mejor Perfume, Sal de Mi Vida, y después ya viene la transición, obviamente, con Ramón, con Víctor, que son los vocalistas actuales de la original Banda Limón. Entonces, mi amigo, pues ahí está. En su mejor momento. Un poquito de la mucha historia que tenemos en la banda resumida en un tiempo corto. Fíjense que es un momento muy especial. Yo me he dado cuenta que cuando no están dentro del carnaval, las famosas bandas se van de la ciudad, y ustedes tenían 11 años que no participaban en un carnaval. Van a cerrar, ¿no? Sí, así es. Ya estuvimos el día de ayer. Sí, teníamos 11 años que no estábamos en Mazatlán y en el carnaval, ¿eh? La verdad que nos encanta estar aquí, pero como bien lo mencionas, somos una agrupación que, bendito Dios, todos los años y todo el año tenemos eventos. Siempre estamos trabajando fuera, en Estados Unidos, todo México, Guatemala, Salvador. ¿Se pelean con alguien, no? No, nosotros no peleamos, somos puro amor y paz y vámonos. Entonces, por eso es por lo que no estamos muy seguidos en Mazatlán, sinceramente, pero bueno, nos encanta, es nuestra casa, y a quién no le gusta estar en su casa, ¿no? Exactamente. ¿Amor Pajarito fue dentro de la banda El Coyote o no fue dentro? No, Amor Pajarito fue el primer hit que lanza Coyote una vez que sale de Banda Limón. Ese fue su primer hit. Y fue de mi esposo. Y gran éxito, gran éxito, la verdad que sí. Bueno, ese Pepe, qué talento. Ay. Con razón la tiene tan enamorada, ¿no? ¿Cuántas canciones no le tendrá? Fíjense que nada más hace puras de desamor y me da vergüenza. Sí, cuando las canta, me hizo una que se llama Divorciados, casi lo mato. Sí. Porque en una fiesta dijo, les voy a cantar una canción que hice. Ah, y también, bueno, una bonita que me hizo fue la de Ellas. Ah, ya ve. ¿Cómo Eva? Ellas convierten a un león en un lindo gatito. Ellas se meten a tu alma poquito a poquito. Canto bien gacho. Hay una canción con sentimiento. Hay una que le escribió que se llama Me Gastaste la Fortuna. Sí, va. Esa la escribió hace unos meses también. Me gastaste la fortuna. Es... Oigan, una pregunta. Lo que pasa es que este niño fue a la casa de Julio Álvarez. Se llevan bien. Entonces le volvió a regresar y el de seguridad le dio un manotazo aquí en la boca. Enséñale el diente. Le rompió el diente, el seguridad. Entonces no sé si le puedan recetar un dentista. Mira, está asustado. ¿De veras pasó eso? Pues mira, sí. Enséñale la boca. Sí. Oh, me hizo God. Así. Pero no fue un golpe, fue como, vaya para allá, güero. Bueno. No, si no voy a tener que ir yo también con el dentista, ¿no? No voy a decir. Sí, no, vamos juntos. No. ¿Si tiene un dentista? Sí, tenemos un buen ahí, un buen dentista. Tenemos de todo, desde maxilofacial. El prostólogo no necesito. No. También hay, ¿eh? No. Prueba de próstata. La próstata también. Pues es el proctólogo. Hace proctólogo. Él compró unos pañales. Porque ¿dónde están? Nosotros vamos pañales? A estar en un carro están? Alegórico del grupo hay? ERSA. Ese es el problema. Mira, que los compró. Que aquí. A ver, enseña. Porque necesito los pañales. No encuentra pañales de adultos. Es verdad que él, no, yo le digo, no te avergüences. Pañales de adultos, ¿qué hacen con los adultos? Los matan. Sí hay.
¿Dónde hay? Pues es que no pude dar del gol de la tienda, pero sí hay. ¿Alguna ¿no? vez te orinaste en un concierto? No me acuerdo. En el concierto no me acuerdo. A lo mejor en otro lado sí, pero... ¿No te acordás del concierto? No, 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 que me haya orinado en un concierto, no. Sí, ¿quién no se ha meado cantando? Si no, todo, no, pues a ver. Todo borracho. A ver, aquí, mira. Ponte de aquel lado, Javier. ¿Sí o no anda crudo este señor? Ahí te lo paso para allá. Es que huele gacho. Hace así el 4. El colímetro. A ver, 4. Ah, ¿ya ven? Está borrachito. Le brillan los ojos. Échalo para allá. ¿A qué hora tomaste? ¿Huele? ¿A poco no huele? Sí, huele a alcohol. Sáquenlo. Trabaja en una farmacia. Trabaja en una farmacia. Es porque señores, nos vamos al carnaval. Nos vamos al carnaval. Es que se rasuró y se puso loción, por eso huele así. Vamos a cerrar porque la queremos para que siga tomando acá el joven. Pero necesitamos saber cuál es el siguiente sencillo que estamos promoviendo y dónde van a estar tanto en México como en Estados Unidos. Bueno, ahorita sencillo como tal no estamos promoviendo. Acabamos de sacar una producción que se llama Con Sabor a Limón, volumen 2, porque ya teníamos obviamente la primera parte, que son puras canciones tradicionales, canciones 100% de banda, canciones que todo el mundo conoce, pero es como un contenido, ¿sabes? Es un EP, no tanto como para cortar un sencillo. Acabamos de terminar un nuevo disco de puras canciones inéditas, viene buenísimo, por cierto, nos hubiera gustado mucho que Pepe nos diera una. Pueda que todavía estemos a tiempo. Yo le puedo dar una. No. Ahí no, le va. No. Suscríbete, señores, vamos, espérate. Gracias. Compártete. Campanita, tan. Esa canción al limón. A ver, dale, no, señores, gracias, nos vamos. Gastate el dinero. No, ¿verdad? Te gastaste el dinero de todos. Chao. Nos vamos cantando. Suscríbete, te. Compártete. Ahora con alcohol. Campanita, te. ¿Te escucho? chao, suscríbete, compártete, campanita, tan, suscríbete.